hoy los estudiantes decidimos decir basta a privar al estudiante del derecho a la educación. Claro, estamos conscientes de que hay una problemática en la universidad. Sin embargo, esta debe darse en base a un diálogo verdadero, un diálogo dispuesto a darse, un diálogo base a propuestas. Pero, ¿cómo se puede alegar el derecho a la protesta cuando vienen aquí a cantarnos cánticos vikingos de guerra? Es paradójico exigir derechos mientras se violentan los de los demás. Entonces, pedimos el uso de razonamiento como una verdadera academia, el uso de la razón, que impere el diálogo. Aquí no podemos tener confrontación. Hoy más que nunca la universidad ocupa de sus mejores hijos, ocupa de valores morales, ocupa de unión, no confrontación. Esa no es la manera. Pero esto comenzó hoy y esperamos que siga, que la gente se nos sume, ¿verdad? Porque está bueno que protesten, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacen en sectores públicos y como la plaza central de ahí, de la UNAM, Hollywood, etcétera, ¿verdad? Que son espacios públicos y que no lo sigan haciendo en las aulas porque no queremos perder otro periodo, ¿verdad? Académico.